Hay quienes dicen que cuando ven nacer a sus hijos se ve el infinito y las generaciones y generaciones que vienen detrás. ¿Cómo puede algo tan maravilloso ser a la vez tan brutal? Pero no, no me voy a clavar en el dolor. Es más, me voy a enfocar para tener un parto chingón. La otra vez leí algo sobre el parto orgásmico, ¿será verdad? ¿Las matas tienen orgasmos? Si no fuera un algodín, seguro trabajaría en una granja. No se me olvida cómo me miró ese hombre al bajar del metro. Definitivamente el azul no va con el café. ¿Y si no llega a la cita? Tengo qué raro que los bebés en la panza estén respirando líquido amniótico, estén respirando agua. A lo mejor en algún momento fuimos peces, evolucionamos y nos crecieron las patas. Todos los días a las vacas. Sí, yo por eso no.
que no te alcanza. Tener hijos es fácil, pero ¿tienes tiempo? ¿Y capital? ¿Ustedes sabían que capital viene de capital? ¿Y cuántas cabezas de ganado tienes? Ah, el dinero no hace la felicidad. Sobre todo cuando no lo tienes. Ah. ¿Pero qué te preocupa? ¿Que la criatura no tiene papá? Pues sí, pero no se trata de que yo me la pase encerrada todo el día y él se mate trabajando para mantenernos. ¿Se mate? La que se va a matar de cansancio de no dormir, de tanto dar leche eres tú. Vas a ver que vas a rogar por un día de descanso y de soledad y dejar que el marido se ocupe de todo. Ay, sí. A mí que mi marido me mantenga. Ya como traiga el dinero a la casa, pues es cosa suya, ¿no? El otro día peiné a la esposa de Salinas de Gortari. Ay, qué importante. ¿De Carlos? No, de Raúl. ¿Y qué creen que me dijo? Las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber de dónde sacan el dinero nuestros maridos. Las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber, de dónde sacan el dinero nuestros maridos, de dónde emanan los recursos que han obtenido. Las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber, con qué políticos se juntan nuestros maridos, en qué negocios se involucran con sus amigos. Si son secretos, será por algo. Si no te enteras, pues qué mejor. Si alguien te cumple puntualmente con el gasto, tú no te metas donde nadie te invitó. Las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber, porque no me tocas.
Que te pueden
Ni ha querido ni ha podido.
porque no nos conocimos. Y en el tiempo que perdimos, cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte, porque no puede pagarse lo que nunca se ha encendido, porque no puede ser sano lo que nunca se ha podrido. Desgraciado, sacrificio, decirme.
también. ¡Besos! ¿Y cuándo me ojo de vaca? Como decía Marguerite Yourcenar, yo no como animales porque no quiero digerir agonías. Hablando de licuados, se me antojó uno de mamey, ¿alguien quiere? Ay, sí, yo con leche light. Yo quiero uno con leche de soya. Ay, pues solo tengo leche de almendra. El tema de la leche me trae muy nerviosa. ¿A ti cómo te fue con la lactancia? Muy pesado. Amamantar día y noche me hizo sentir como... ¡una vaca! No, agotada y exprimida. Si no me sale la leche o se me agrietan los pezones. No, no pienses ahora en eso. Es cuestión de pegarse a bebé las 24 horas del día. Ya si de plano te cuesta mucho trabajo, pues te enchufas. ¡Como la vaca! No, un sacaleches. ¿No duele horrible? Amamantar, sí, muchísimo. Al principio sobre todo, después es muy lindo y te acostumbras. Y bueno, el sacaleches hace un ruido horrible e irritante todo el tiempo mientras tu bebé llora de hambre. Si te sientes como... no sé... ¡como las vacas! No, como una máquina de dar leche. Bueno, sí, como una vaca. Thank you.
pintaron de dramáticas. Ay, a ver si ya le baja, ¿no? No se victimicen. Claro. Nos victimizamos en un país donde los policías violan, en un país de feminicidas, donde hay taurópatas y machines y violentos, maltratadores. Sí, lárgate de aquí, pinche machito extranjero. Pero no te extraño.
por 20, pero ahorita le venimos manejando lo que viene siendo la promoción de 3 por 30. No, perdón, no, sí, uno, ¿sabes? ¿Ya empezaste con los antojos? No tanto, bueno, sí, un poquito. En realidad, lo único que se me antoja todas las noches, como por ahí de las 7, es un elote así con su limón y su sal. Gracias. Soy una mujer inconveniente, y en
chula. ¿Eh? Pues, ¿qué? ¿Tú no tuviste falsas contracciones? No, porque me hicieron cesárea. ¿A las vacas les haces cesárea? Pero, bueno, el parto no fue como me lo contó mi mamá, donde había un halo de luz alrededor de todos en el quirófano. Cuando yo nací, salí en cuatro patas y me puse a retozar por todo el campo. Ay. Pensándolo bien, eso de la anestesia fue horrible. Comencé a tener sensaciones corporales muy intensas, muchísimo frío y luego mucho asco. Lo primero que mi mamá dijo cuando me vio al nacer fue: pero pobrecita, ¡qué tromputa tiene! ¡No tenía madre! Y bajé sola al quirófano, a las 4 de la mañana. A mi esposo no lo dejaron pasar. Mi mamá me contó cuando se embarazó de mí. ¿Qué? Pero estaba muy angustiada porque estaba segura que podía mover todavía un dedo del pie. Y pensaba, me van a descuartizar y yo sigo sintiendo. El día que nací, traía la cabeza tan grande que del esfuerzo a mi mamá se le... Mi mamá dice que sus cuatro embarazos fueron súper traumáticos. Ella sentía que se moría. Mi mamá dice que el día que yo nací fue un día soleado y brillante. Yo fui cesárea porque mi hermano fue cesárea, porque el doctor no les ha hecho. Ya saben, estos doctores que son lo que quieren. Mi mamá me contó que cuando yo nací, yo era infeliz. Una niña. Estaba pálido de sueños por...